Uno de los mayores enigmas que tiene la egiptología aún en la actualidad es saber cómo se iluminaban en el interior de lugares cerrados. Conservamos tumbas como las del Valle de los Reyes, las tumbas de los nobles en Gurna, en donde no se ha conservado ni un solo resto de hollín que demuestre la utilización de lámparas convencionales en la iluminación para la pintura de estas habitaciones, en algunas ocasiones a más de 100 metros de profundidad, como en la tumba de Seti I, la KV-17. Los textos recuperados en la aldea de los artesanos de Deir el-Medina nos hablan de lámparas. Lámparas de aceite, lámparas aparentemente convencionales. Sin embargo, todavía no sabemos a ciencia cierta de qué estaba hecho ese aceite para no dejar hollín. La existencia de este misterio ha levantado muchísimas preguntas, muchísimas dudas entre los expertos. Peter Krasan planteó por primera vez la utilización de electricidad por parte de los egipcios para la iluminación de estos lugares interiores. Es una teoría totalmente absurda y partía de la existencia de las estelas que encontramos, que vemos a mis espaldas. Se trata de la cripta del templo de Dendera, de época grecorromana, de hace unos 2000 años, en donde podemos ver representaciones de una suerte de berenjena con una serpiente ondulante en el centro, conectada a una flor de loto y al tallo de la planta. Peter Krasan identificó estos artilugios como bombillas eléctricas. En realidad son estelas de una divinidad particular identificada con el culto a Horus, que nada tiene que ver con la electricidad. Ello no solamente no explica el enigma de cómo se iluminaban en el interior de lugares cerrados, sino que sigue planteando más problemas a la investigación. Todavía no lo sabemos, pero desde luego no utilizaban electricidad.